Cuando mis padres se separaron tenía 8 años. Lo único que supe que mi papá se fue, mi mamá lloraba, estaba tirada por ahí. Me golpeó más fuerte la separación cuando fui más grande. A mi papá no lo pude ver porque al principio de la separación mi mamá no quería que lo viera. Se negaba. Es más, mi papá ha venido a tocar el timbre alguna vez. Mi vieja me dijo que me quedara arriba. Ella bajaba y no lo dejaba verme, lo amenazaba. Hubo que uno que otro golpe de parte de mi vieja y bueno, no lo vi más o menos 2 años. Me acuerdo de todo lo que pasé. Más que nada porque a mi hija le está pasando lo mismo, mi hija más grande. Se la llevó la madre de Bahía Blanca de prepo. Cuando viví acá, ella tiene 10 años ahora. Cuando iba a segundo grado, no me dejó verla todo el año. No la tuve un fin de semana, no la tuve nada. Ese año la vi únicamente, me metía en el colegio, en los recreos, a verla en los recreos del colegio. Si no, no tenía comunicación durante todo el año. Tuve 6 años en la justicia, hasta que la madre aflojó con el régimen de visita. Porque si no, capaz que hoy en día tampoco lo tendría. Hace un año que no puedo ver a mi hija. No puedo ver a mi hija hace 1 año y 21 días. Veo a mi hija solamente 2 horas los fines de semana en una plaza. Veo a mi hija cada 3 meses. Llevo 4 años luchando y actualmente veo 10 minutos por semana a mi hija. Veo a mi hijo solo cuando la madre quiere. En caso de separación por sentencia, la tenencia de los hijos menores de 5 años queda a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del niño. El artículo 206 del Código Civil, al menos en su actual redacción, es una norma discriminatoria. Partía de la idea falsa de que la mujer está en mejores condiciones, siempre es más idónea que el varón para criar a sus hijos. Que el varón tiene que demostrar no solo su idoneidad, sino además atacar la idoneidad de la mujer. A la inversa no ocurre lo mismo con la madre. Hay una especie de automatismo en la norma, que parte de la idea de la mayor idoneidad, de un progenitor en relación con otro, distinguidos por el sexo o por el género exactamente. Pero esto es un disparate. Pero no solamente porque la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 6, dice que el derecho de todo niño, niña, a convivir con ambos padres, salvo situaciones de gravedad, etcétera, etcétera, sino que es lo que la vida nos enseña. La vida nos enseña que lo razonable es que los hijos crezcan con sus padres y sus padres tengamos contacto, relación con nuestros hijos. Pero muchas veces el impedir el contacto con el otro progenitor tiene que ver con una situación no resuelta de entre esos padres, tiene que ver con cierto odio hacia la otra persona o tiene que ver también con la necesidad de perjudicarlo. ¿Qué te pasa, Belén? No me iba. ¿Cómo está? Ay, papá. ¿Qué te pasa? No, vamos a hablar después. ¿Dónde está? Ay, papá. Un momento, eso no. Hoy no quiero estar cerca. ¿Por? Porque no quiero. ¿Por qué? No, cerca, no, así no. Mira cómo está, se pone mal, ¿no? Así, la verdad, gracias a vos están, ¿eh? ¿Por qué? Porque no te dicen. Pero tienen que venir conmigo. ¿No? ¿Me vas a llamar a la policía? A hacer... No, te la denuncio. ¿Se tienen que venir conmigo? ¿Sí, no? Porque no. ¿Por qué no? Porque digo yo que no. ¿Por qué no? Pero hay una orden. Sí. Vamos, Mateo. Vas a venir conmigo, hijo, quédate tranquilo. Vení, vamos a salir.
Ven, gracias a vos, porque vos en tu casa les influenció, mira cómo está. ¿A quién les influenció? Vos, por favor. En algunos casos, lo que se ve son trastornos de personalidad graves, en los cuales aparecen características paranoides y características narcisistas, que en realidad muchas veces generan en los hijos cierto daño. ¿Me pueden mandar un patrullero? Está la mamá de los chicos, y tengo una orden del juzgado en garantía número 9 de retirarlo del colegio y no me permite retirarlo. No, no te vas a casa, los chicos tienen que venir conmigo. Bueno, cuando lleguemos a casa vamos a hablar. No. Yo voy a estar tranquila, así no, así discutiendo delante de la gente no. No, me lo tenés que dar, no lo que, ¿por qué no querés? Porque no. ¿Cómo vas a dejar que el nene llore así? ¿Vos te lo estás poniendo nervioso? ¿Qué le puso? Estoy diciendo, Sergio, no lo voy a llorar. Se está yendo llorando, te está diciendo, quiero ir con mi papá. Me estás poniendo nervioso, absurdo. ¿Te calmás? Sí, calmado, ¿por qué no me lo querés dar? Porque no, no sos sano. Vos pasás y no tengo un papel. ¿Vos tenés un papel donde dice que no se lo, no se lo va a llevar? No. ¿Y qué es? No, vos tenés el mismo papel, el mismo papel que firmado por el juez, firmado por el secretario, la firma tuya y la firma mía que dice que yo lo tengo que retirar del colegio. Primero están los chicos. Pero, por supuesto. No podés permitir que Luca esté llorando como está llorando. Si vas aquí, me lo dejás de aquel lado y sí. No. La verdad que no puedes. Te está pidiendo venir con papá. Yo quiero ir con papá. No, sí, porque no está bien. Es evidente que no está bien mi hijo. El nene pedir estar con el papá es no estar bien. No está bien. Mira vos. Cada vez que el padre comienza a ir a ver, no, está enfermo, no se siente bien. Bueno, el padre, bueno, está bien, para no hacer lío, se va. No, porque está muy cansado. No, porque, y así de a poquito empieza hasta que, bueno. No tenga algo que me contradiga esto, no hay nada que imposibilite al señor retirar los menores, como está plamado acá, lo digo jueves y viernes, hoy día viernes, de 12 a 20 horas. Lamentablemente así no, sí. Están en incumplimiento, tengo que acompañar a la comisaría porque están en incumplimiento en la ordenanza judicial. Vamos a casa, me acompañan y tomamos el papel. ¿Dónde viven? Día 7:20. ¿Día? 7:20. La puerta que viene a tomar la cuadra. Si pasa así, no me voy para ahí y llevo al nene, al otro nene que se empieza a llorar. Escúchame, ¿ese papel que firmaron está la firma del juez? Sí. La firma, el sello del juez, loca, la firma y el sello del secretario, por supuesto, y él ya tiene una copia. En casa tranquilo, ¿eh? No discutas con mamá, porque después se enoja con vos, ¿dale? ¿Eh? Bueno, yo me encargo de pelear eso, ¿sí? Vos no discutas con mamá, ¿eh? Porque después se enoja con vos, ¿está bien? No, hablaste con el juzgado que ella que vaya y lo entregue al chico en la comisaría y que vos... El juzgado no quiso. Que retire la comisaría. Sí, yo le dije eso al juzgado, porque al juez. Yo le dije eso al juez, se lo pedí explícitamente. Porque iba a haber este quilombo. Que te lleva a la comisaría, claro, lo retira de la comisaría. Exactamente. Y lo entrega de vuelta a la comisaría y ya. Eso fue lo que le pedí al juez. Y el juez le dijo, no señora, tienen que ser adultos y usted se los tiene que dar a los chicos. Eso fue lo que le pedí. Y me dijo, sí, se los voy a dar. Bueno, listo. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Ahí vienen los chicos, el chico no quiere. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, como yo te dije, ¿está? Saludaron más bien. Sí, ah, sí, todo sí. Todo bien, listo. Cuando quiera hablamos. Ya tiene 10 años, ¿viste? Ya los pibes son. Sí. No son los niños que tenía vos, que tenía yo. No. Los niños son más despiertos, son más pillos. ¿Listo? Sí, igual acá cometí un delito, porque la que dijo no fue ella. No, mira, ahora le preguntas a los chicos. Con los chicos, o sea... Sí. Hablando en criollo, le puse los puntos de entrada. ¿Vale? O sea, porque vos digas que el tipo no está auto, vos no podés disponer si hicieron lo que yo tengo una orden judicial que no se cumple, ¿está bien? Sí. Ahora, dejamos hablar con los que ya tiene y eso, presento la mano y le digo, ¿cómo le llamas, Mateo? ¿Vos no querés ir con tu papá porque vos no querés o porque tu mamá no te deja? No, yo no quiero con mi papá, y yo no quiero. Pero bueno, mira, pensalo, no sé, que pasó algo con papá, le digo, en la casa de tu papá. Sí, nada. No, me dice, bueno. Salió con temas ya que pasa a los adultos, ¿viste? No pasa la mantención, que esto es lo que sí, igual, eso a vos no tiene que importar, vos ya tienes que pelear a mamá, claro. El juzgado como lo viene haciendo, si eso ya es tema de grande. Claro. Vos tenés que ver que tu papá viene a verte, te lleva, no sé qué harán, si van a pasear, van a la plaza. Sí, vos tenés sí. Que aprovechar que tu papá tiene un tiempo para estar con vos. Las decisiones no las toman los chicos, las toman los adultos. Cuando un chico es puesto en una situación de tomar la decisión, eso es terrible. Esto es violencia psicológica porque se le está inculcando al chico que... Él tiene la posibilidad de transgredir normas que son las normas establecidas, o por el juez, o por arreglos entre los padres, como sea. Cuando la madre me dice, bueno, pero mi hijo no quiere ir, mi hija no quiere ir, yo no lo puedo obligar, yo les digo lo mismo.
Y cuando te dice que no quiere ir a la escuela, ¿qué haces? Y cuando te dice que no se quiere poner una vacuna, ¿qué haces? ¿No lo obligás? En el Exacto. momento que no te da a la hija, andás directamente a la comisaría de la zona, la denuncias a tu mujer, e inmediatamente el juez los va a citar a los dos, va a hacer una audiencia, ella va a tener que explicar por qué no te dio a la nena y tendrá una sanción o no. Si bien tiene una condena de hasta 3 años de prisión, al principio algún juez, tuvimos nosotros, de hecho en el estudio, un solo caso que procesaron a una madre y le habían dado una suerte de condena accesoria con una multa, pero realmente tras las rejas, no, es imposible. De hecho, los jueces de la justicia penal correccional donde tramita esto, no consideran que esto sea delito, más allá de que esté en la ley. Sí. No consideran que la última ratio, o sea, la razón última de los que los legisladores buscaron al poner esto como un delito, sea competencia de ellos. Ellos lo ven que esto tiene que siempre dirimirse en el fuero civil. Me personé a comisaría a implantar una denuncia a la 24270, impedimento de contacto. No me la quisieron tomar, como pasa habitualmente. Me voy a fiscalía, porque yo no me quedé quieto, me fui a fiscalía. En fiscalía, como era domingo, me dijo, no, el fiscal no está acá. Bueno, tiene que estar acá, porque para eso le pagamos, para que esté acá, y hay una fiscalía de turno, tiene que estar acá. No, no está. Bueno, en comisaría no me quieren tomar la denuncia, tómame la voz. No, te la tienen que tomar en comisaría, y en comisaría no, y que acá no, y que acá sí, y que acá no. Bueno, listo, voy a fiscalía general, y voy a denunciar al fiscal, que no está en su puesto de trabajo, y voy a denunciar a la comisaría por incumplimiento de los deberes funcionario público. Cuando dije eso, me dijo, bueno, anda. La ley está vigente, y no se aplica. No se aplica por una decisión de los órganos que deben llevarlo adelante, especialmente el Ministerio Público. Los fiscales no sostienen esta ley. Es como que los operadores judiciales, fiscales y jueces, en su inmensa mayoría, no creen que la ley esté bien dictada. Y se ponen ellos en legisladores y de hecho la derogan. Cuando me voy a retirar me dijo, para, ¿dónde te crees que vas? A denunciarte. Sentate que te voy a tomar la denuncia. La ley dice en el artículo 3 que tienen 10 días para resolver esto. Se tomaron 6 meses nada más. 6 meses que yo seguí impedido de tener contacto con mis hijos gracias a la falta de preocupación y de la Fiscalía y del Tribunal 2 de Familia. Tenía régimen de visita, pero no se cumplía. El régimen de visita que tenía era un régimen de visita provisorio y no se cumplía. O sea, no lo cumplía. La mamá siempre los violó los régimen de visita. Muchas veces denuncié. En la comisaría de la mujer de San Martín me conocen todas las oficiales. Cuando entro me preguntan, ¿y ahora qué te pasó, papi? Lo que es Tribunal de Familia de San Martín me conocen en los 11 pisos. Todos me dicen, andá, hace esto, hace lo otro. Pero cuando hay chicos de por medio, nadie se quiere meter. Tenés que tener mucha suerte, porque si te toca un juez, o un fiscal, o lo que sea, que labura de oficio y no se dedica a leer el expediente, como en mi caso, por ejemplo, puedes estar años sin ver a tus hijos. Mis hijas fueron cambiando de escuela, son alrededor de 10 escuelas que fueron cambiando, por lo que pasaron en 6 años, 7 años. Acá estuvieron un año. Este es el segundo jardín donde estuvo Belén. Acá estuvieron 2 años estudiando. En esta escuela estuvo 5 meses. Mis hijas vivían con la madre. Durante una semana me llaman por teléfono todos los días. A cada rato, papi, nos queremos ir a vivir con vos. No queremos estar más con mamá, porque se mudaron a una casa nueva, en Avellaneda. Así que a mí se me presentó todo un problema dentro mío, una incógnita para decir, ¿qué hago? ¿Me la juego o no me la juego? Son mis hijas, o sea, yo soy el padre. Y bueno, y velé por la seguridad de ellas. Así que vinieron un fin de semana, se quedaron en mi casa y a partir de ese momento no se las di más a la madre. A partir de esa decisión me tuve que empezar a mover en los colegios, para que sigan la escuela, en mi trabajo. Para mí fue todo un cambio también. No fue fácil, pero fue muy lindo. El 12 de junio de 2011 se presentó la madre así como de la nada, después de 5 o 6 meses sin llamar por teléfono y saber cómo estaban las nenas, se presentó a la escuela y la retiró. Ahí se cortó el vínculo.
A partir de ahí yo no las vi más. Esta fue la última escuela que estuvo Micaela. La última escuela antes de que yo no la pueda ver más. Venir acá me trae muchos recuerdos. Siento bronca porque no puedo acompañar a mis hijas en todo lo que es el estudio, no poder traerla a la escuela, no poder venir a una reunión de padres. Siento bronca de perderme de todas esas cosas. Un año que no veo a mi hijo. Un año y 2 meses que no puedo ver a mi hijo. Un año y 4 meses no veo a mi hijo. Un año y medio que no puedo ver a mi hija. Estuve 18 meses sin ver a mis hijos. Yo le escribí carta a mi viejo puteándolo y riéndome de lo que hacía, porque me lo decía mi mamá y estaba bien. Y bueno, es una de las cosas que me arrepiento terriblemente de haber hecho, pero tenía 8 años, ¿no? No lo pude manejar. Es tu mamá. Y tu mamá, cuando sos chico, es lo más. ¿Cómo tu mamá te va a mentir? O tu mamá te va a decir algo para lastimar a tu papá. Que darse cuenta que de paso lo hace y te lastima mucho a vos, porque es una cicatriz que te queda en el alma. Es algo terrible. Y el grado máximo es cuando la madre ya dice, bueno, yo lo dejo librado al criterio del nene o de la nena. Si él o ella no lo quiere ver, ya no es culpa mía. Es como que ya hubo tanto lavado de cerebro que ya es el chico o la chica la que dice no quiero. Si viene papá, vos no vas a jugar con la Play. Si vas a ver a tu padre, si lo atendés por teléfono, vos no vas a ir a la plaza, no vas a ir a los cumpleaños. Entonces el pobre chico tiene que decir, no, yo con papá no lo quiero, papá no, papá se convierte en un monstruo. O tu papá es malo, tu papá te abandonó, tu papá no te quiere, no pasa alimentos, se fue con otra señora, lo prefirió a ella antes que a vos. Entonces el chico se lo va creyendo, porque no tiene una campana del otro lado que le diga lo contrario. Me ha enseñado mi madre a mi padre, sí, me ha enseñado a odiarlo, a escribirle cartas, a cortarle la llamada de teléfono, a maltratarlo en público, y mi vieja se ha regodeado de ese tipo de cosas que yo hacía. Y quedas mal. Un chico que no ve a su padre, que no ve a su madre, sabiendo que lo puede ver porque está vivo, no es que se murió, no es que desapareció, no es que está preso, no es que está desaparecido, sino que se lo desaparecen. Con el amparo del sistema judicial, con el amparo de la aplicación de las leyes, convirtiéndolo en un huérfano de padre vivo, resulta intolerable. Una semana después de irse, me llamó y me dijo, si no firmo el convenio, no me deja ver a mi hijo. Y entonces ya empezó con esto. Entonces, yo fui, firmé algo que realmente no me convenía. Y este mismo día que me hizo firmar, ella fue a la oficina de violencia doméstica y me hizo la primera falsa denuncia. Me acusó de no tener una habitación para el nene en casa. Eso que ella vivía conmigo y nuestro hijo vivía en su pieza. El padre siempre le habla en ruso, no le habla en castellano. Le da libros en ruso. Horrible, ¿no? Pobre niño. Era el fin de marzo, que fue al jardín y no estaba. Me dijeron que lo habían llevado antes. Bueno, mandé un mensaje diciendo, es mi día, tengo que llevar, quiero llevar a Sasha conmigo, no me contestaron. Luego, eso pasó 2 veces, la tercera vez, voy al jardín, sale una de las maestras jardineras y me dice que no va más al jardín este, que no sabe dónde va. Que realmente no sé dónde está mi hijo ahora. Pero al mismo tiempo me dijeron en la policía que tengo que ir yo personalmente a tocar el timbre para ver si está. Lo que pasa con tantas falsas denuncias, temo que si acerco a la casa me va a hacer otra falsa denuncia y solo me voy a quedar todavía peor parado que ahora. La misma ley dice, el juez tendrá 10 días, 10, 5, 5, 10, ¿sí? Para restablecer el vínculo. Última denuncia por impedimento de contacto que hice fue en junio. Ahora estamos en noviembre, ¿cierto? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Creo que fueron más de 10 días. Entonces,
Incluso el sistema penal tampoco está funcionando. No están aplicando las leyes y no están bajo ningún concepto, están actuando en el mejor interés del menor. Recorrí toda la ciudad, todas las agencias de protección de niños, protección de menores, y no me quisieron atender en ningún lado. Terminé en la oficina de violencia doméstica. Esta oficina de violencia doméstica es una oficina relativamente nueva que comenzó a funcionar el 15 de septiembre del año 2008 y se trata principalmente de una oficina que funciona a las 24 horas del día, todos los días del año. Está integrada por un equipo interdisciplinario, es decir, hay psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, médicas, digo en femenino porque son la gran mayoría de quienes trabajan, hay varones también trabajando. Y la función principal es atender a las personas que se presentan en la oficina relatando algún episodio que esté vinculado con hechos de violencia doméstica. Cuando llegué, ella estaba allá con su madre. ¿Y qué pasó? Ni bien entro, tenía a mi hijo a Cococho. Las dos, ellas, agarraron a mi hijo de dos piernas y empezaron a tirar por dos lados. Y yo no podía ni sacarlo ni nada. Mi hijo empezó a gritar. Bueno, se voló una zapatilla. Y bueno, me gritaba, déjamelo, déjamelo, déjamelo. Y yo no podía hacer nada, porque estaba tirado, tirando de los dos lados a mi hijo. Entonces, vinieron primero, un policía me sacó del espacio. Me dijo que el hijo es la propiedad, usó esta palabra, la propiedad de la madre. Y luego, supuestamente, porque hubo una situación de riesgo, realmente lo hubo, por parte de ella y de su madre, ella subió arriba y me dijeron que tengo que volver después. Y bueno, así me trataron. Yo hago la misma denuncia, pero exactamente la misma. Y en vez de poner María, pongo José en el actor de esa denuncia y no pasa absolutamente nada. Yo pongo María y el juzgado actúa. Yo pongo María y la OBD reacciona. Yo pongo María y me califican una violencia de grado 4. Yo pongo José diciendo que la mamá está haciendo todo esto y no le creen. Esa es la realidad. Tuvimos un caso de una pareja que se había separado, donde eran dos empresarios. Ella una mujer de muchísimo poder económico y una gran decisión, que cuando se llevaba a los hijos, cuando le hablaban del padre, los molía a golpes. Entonces un día lo mandamos al padre acá, a la oficina de la OBD. Llevó a su hijo de 11 años con un ojo morado, y iba la hermana llorando, y la psicóloga de turno y la abogada de turno lo echaron, literalmente, porque con el argumento de que no diga más mentiras. ¿Cómo una mujer, una madre, le va a pegar a un hijo? ¿Usted se banca tener una entrevista con profesionales que le van a hacer preguntas desagradables? ¿No era más que desagradable que ahora? ¿Va a estar dos horas y media? ¿Qué clase de preguntas? ¿Pero usted nunca lo pidió? ¿Usted está seguro que nunca lo pidió? ¿Pero acá le dice que usted nunca tomó el tono, se autoriza y tiene una amenazón? Esa clase de preguntas en ese tono. Estoy listo para preparar para eso. Bueno, tiene varias horas de demora, y esto se lo digo. ¿Se puede hacer hoy mismo? Lo que pasa es que hay. Este caso no sé cuánto más. Dos, cuatro. Eso es todo mentira, hasta su. Usted insiste, yo soy la. ¿Pero qué me puede pasar? A ver. ¿Peor que estoy ahora? No, que van a hacer un informe donde diga que a pesar de que es usted el que viene a hacer el relato, que no es creíble su relato y que es la señora la que está en una situación de riesgo porque usted miente. Se lo digo en castellano así, doméstico. Eso es lo que va a decir el informe. Se me parece directamente que yo estoy mintiendo, por más que realmente. Lo más probable es que sí, pero acá vino a hacer ella la denuncia y como ella es mujer, se le cree a ella. ¿Pero qué es la práctica común? ¿Eso es legal? Sí. No, pero es la práctica común. ¿Pero cómo puede ser eso si no es legal? Porque acá hay un equipo de profesionales que, como la Corte Suprema dice que son especialistas en violencia de género, ellos se dan cuenta cuando un hombre miente y siempre. Creerle a un papá varón
es ciertamente mucho más difícil y mucho más incómodo, porque es casi hasta políticamente incorrecto, sacarle los hijos a la mamá. ¿Cuándo una persona especializada en los estudios de género toma la declaración y el testimonio, observa, analiza, escucha el discurso de una mujer que ha sido violentada, puede detectar con absoluta facilidad si ahí hay o no hay mentira? El sistema funciona con un mayor grado de aceptación a la credibilidad del discurso dado por una mujer que por un hombre. Y no basado en la fuerza del discurso, en las pruebas que lo sustentan, sino en el género. Y esto es grave. 15 meses sin mis hijas. Mariana y Jimena, las amo. Durante un año y medio no pude ver a mi hija. Un año y 10 meses que no puedo ver a mi hija. Hace 2 años prácticamente que no me dejan ver a mi hijo. Hace 2 años que no veo a mi hijo. Yo hice una elección en mi vida de trabajar en el marco del paradigma de los derechos humanos, con una perspectiva de género, orientadas a contribuir a la mejor calidad de vida de las personas. Método Corsi era una serie de 28 preguntas por las cuales él consideraba quién podría ser abusador o no. Impresionante esta noticia, esta detención de este reconocido psicólogo que sería, según la investigación, el jefe de una banda de pedofilia, una banda que se dedicaba a captar menores, a seducirlos, a hacerles un trabajo psicológico para después usarlos para fiestas sexuales con mayores de edad, para ser grabados, filmados y subidos a internet. Le decían, no, pero el sexo tiene que ser libre, está bien, este sexo entre nosotros porque somos amigos y tenemos más allá de una amistad, pero quédate tranquilo que te vamos a llevar con un capo de la mente. Y ese ahí recién ahí aparecía la intervención del psicólogo Corsi. Cuando estalló mediáticamente esto, todo tribunales se plagó los semáforos y los edificios y todas estas cuestiones de estos artículos. Justicia, los jueces estaban al tanto de esta relación desde hace 8 años. ¿Qué hicieron en 8 años? Nada, absolutamente nada. Nos dimos cuenta que tenía el señor Corsi un grado de impunidad muy grande y fue a la larga bastante desprolijo producto de esa impunidad que tenía, porque entiendo yo, eso es una apreciación personal, que se consideraba superior. Él decía la verdad y la víctima mentía. Exacto. Todo lo contrario de lo que él escribió en sus libros.
Exactamente. Libro que es material de, era hasta entonces material de consulta, por lo que tengo entendido, de psicólogos. O sea, no estamos hablando de cualquier psicólogo. Claro. Créanme a mí, no se va a poder probar esto. Es un argumento de autoridad. ¿Sabes lo que es un argumento de autoridad? Es una falacia. Es decir, esto es así porque lo digo yo. El psicólogo condenado por corrupción y abuso sexual a menores de edad se presentó en los tribunales. Jorge Corsi deberá cumplir 3 años de prisión efectiva tras haber acordado un juicio sin debate oral a cambio de confesar su delito. Lo que se viene ahora, y esto es terrible, es que un grupo aproveche esta situación de Jorge Corsi para poner en duda todo lo que ha habido en sentencias hasta ahora. Se está hablando de que van a pedir amparo judicial para todas las sentencias donde Jorge Corsi pudiera haber estado involucrado. Esto es una barbaridad. Siendo profesionales de la salud y entendiendo y trabajando con él, ¿cómo no se advirtieron antes o cómo no se dieron cuenta de las cosas que pasaban? Porque no tendríamos por qué darnos cuenta. Esto es sobrevaluar nuestra condición de psicólogas y convertirnos en una especie de videntes que ven más allá que el resto de los mortales. Luis Corsi integraba un grupo donde hay todavía algunos de su equipo que están actuando con total, para mí, desparpajo. Todavía incluso hoy yo veo por algunos lados, ya sea en forma de doctrina, que citan párrafos de escritos por Corsi o artículos que a su vez fueron citados por Corsi o bien otras personas que desarrollan artículos en base a Corsi. Desde la Organización Mundial de la Salud se plantea que la violencia causa daño en el otro. Esta definición se contrapone a lo que planteaba Jorge Corsi como la violencia cuyo fin último no es producir daño en el otro. Era el director de la carrera de violencia dentro de la Facultad de Psicología y sin embargo no hablaba de la violencia femenina. Yo había presentado una ponencia sobre la violencia femenina. Se llama Violencia Femenina, una mirada políticamente incorrecta, denunciando todo este tipo de cosas que suelen aparecer, y la denuncia, la ponencia desapareció, fue cajoneada, nunca existió. El día que yo me fui, cuando yo estaba haciendo el bolso, Claudia agarró al chico, a quien yo le había entregado al decidirme a irme. Le había dado el chico porque la última cosa fue que ella trataba de arrebatarme el chico. Le di el chico y bueno, y ella agarró, vino con el chico en brazos, fue hasta la puerta del cuarto donde yo dormía en el suelo ahí, y le dijo al chico, bueno, míralo a tu papá porque no lo vas a ver nunca más. 2 años y 10 meses que no veo a mis hijos. 3 años que no puedo ver a mi hija. Pasé 3 años sin ver a mi hija. Cuando yo todavía convivía con ella, el chico no tenía 1 año. Un día me pega una golpiza muy, muy fea. Mientras yo le hacía muecas al chico para, tipo la Vita Vela, le hacía muecas al chico para que el chico no se diera cuenta, porque todo esto era enfrente del chico, para que el chico creyera que era un juego. Luego me voy al Hospital Rivadavia, constato lesiones y que no eran demasiado graves, salvo algunas marcas en la pierna que todavía tengo cicatrices. Y después me voy al juzgado de violencia familiar, ahí en la oficina de violencia familiar, ahí en la valla 1200. Y empiezo a llenar una denuncia. Alguien me toca el hombro. Me doy vuelta, me dice, mire, señor Newbery, yo no debería decir esto, pero vengo a decirle que me dijeron lo que estaba haciendo y bajé a decirle que usted está mal asesorado, porque si yo le doy curso a su denuncia, lo tengo que echar a usted de su casa. ¿Cómo, Leo? Me acaban de reventar a trompadas y me van a echar de mi casa, además. Dice, sí, porque la ley especifica claramente que en caso de violencia familiar, habiendo un menor, el que se va es el hombre.
Los profesionales que van escuchando el relato van tomando de ese relato algunos indicadores. Y eso es suficiente para el dictado de una medida de protección, porque justamente son medidas cautelares que no hacen a la declaración de responsabilidad, sino que están dirigidas a prevenir futuros hechos posteriores. Es una herramienta que, si se utilizara razonablemente, comprobadamente y de manera singular, es decir, atendiendo al caso concreto con los debidos fundamentos, en algunos casos puede, sí, generar un espacio incluso hasta de alejamiento que da lugar a un ámbito de reflexión que después pueda dar lugar a un encauzamiento del tema. Pero el violento no lo para una notificación en papel de un juez que le diga que no se puede acercar. La presencia del hombre en la casa realmente es conflictiva, ¿no? En el caso de una mujer que un hombre poderoso le saca a los hijos, ahí tiene que luchar. Porque luchar por su propia recuperación, porque es objeto de violencia de género, y tiene que luchar por estar con sus hijos. Sí, ahí no queda otra que pelearla. Pero los hombres no son objeto de violencia de género. Entonces pueden esperar. 3 meses, 6 meses, 1 año, depende de las características. No más, te digo, ni siquiera se averigua si realmente el hecho ocurrió. Luego pasó un tiempo y mi vida era un infierno, y un día también de violencia de parte de ella, el chico se puso a llorar, entonces agarré, hice un bolso y me fui porque esto le estaba perjudicando al chico. No sabía qué hacer, otra cosa que hacer un bolsito e irme. Algún señor ha llamado diciendo que es víctima de violencia y que en este momento está en la calle, que la mujer ha abusado económicamente de él, no sé, o algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, algo, digamos, como sencillo para entender de qué se trata es preguntar si hay alguna denuncia de violencia y quién la hizo, ¿no? Y muchas veces los señores cuentan que sí, hay un antecedente de violencia. Mi señora me denunció hace tanto tiempo. Y estoy en la calle porque me excluyeron. Y ahí, digamos, uno... Bueno, ahí obviamente... Obviamente hablaron con Claudia, la entrevistaron, le creyeron lo que ella decía. Y sin más ni más, sin hacer inspecciones, sin ir a ver la casa, sin ver al chico ni nada, decretaron, que el violento era yo y que el mentiroso era yo. Y es difícil que una mujer invente que le pegaban, que le pegaban a sus hijos, o que él no le da dinero, o, digamos, cualquiera de las formas de violencia. Creo que los varones mienten. Es fundamental recuperar el principio de igualdad ante la ley, que implica también no prejuzgar. Entonces, y no buscar explicaciones para las conductas de las personas según el sexo que tengan, porque eso es una violación a elementales reglas de convivencia humanas. Hasta el momento del seguimiento hecho de los 32.000 casos que se han enviado desde la oficina, en ninguno de ellos los jueces han extraído testimonios para investigar la posible comisión del falso testimonio o falsa denuncia en los hechos. Luego, hace pocos días, estamos en muy reciente, los vecinos esta vez tomaron coraje e hicieron la denuncia a ellos. Yo no tengo la menor idea porque ni sé quiénes son los que le hicieron la denuncia. Tomaron coraje y además estuvieron grabando, en una tarea de espionaje aparentemente, estuvieron grabando los ruidos, los sonidos de la casa, y filmando algún video entre endijas, y los presentaron como prueba. Y inmediatamente el mismo consejo del menor, la familia, etcétera, etcétera, con la orden del juez, ante las pruebas y todo demás, allanaron la casa, le quitaron el chico, el que ahora está en un hogar de tránsito, ¿cómo se llama? Un hogar transitorio,
Pobre chico, está sin padre, sin madre, no lo podemos visitar. Y me prohibieron también, le prohibieron las visitas a la madre, lo cual es razonable. Pero me prohibieron las visitas a mí también por esta fama de violento, a través de todas las falsas denuncias que han pasado. Ha habido una cantidad enorme de falsas denuncias. Muchas de ellas comprobadas como falsas y sin embargo... Con el tema de las denuncias, a veces suele ocurrir que se reconocen finalmente que las denuncias han sido falsas y esa persona muchas veces fue privada del vínculo con su hijo porque no se ha investigado adecuadamente. En nuestro país no hay estadísticas de denuncias falsas y tampoco hay sanciones para las denuncias falsas, no hay sanciones adecuadas. Por tal razón, muchas veces en los expedientes se encuentran acusaciones que luego no son comprobadas. Cuando son comprobadas, pasaron muchos años. 4 años que no puedo ver a mi hijo. Hace más de 4 años y medio que no puedo ver a mis hijos. Más de 4 años que no puedo ver a mis hijos. Ella me dijo, vos te vas de casa y yo voy a hacer todo lo posible para que no veas a las nenas. Te voy a tachar como papá. Te voy a tachar como papá. Esas fueron sus últimas palabras. Yo no me puedo acercar a 200 metros del colegio de las nenas ni 200 metros de la casa de ella para no tener contactos y no tener... discusiones que pueda llegar inclusive ella a traer para que no haya más problemas entre nosotros o en la causa. Hasta que yo no tenga un régimen de visita, tengo impedimento. ¿Cómo tengo el régimen de visita? Con una revinculación asistida. Ella no se presenta a la revinculación asistida. Nunca voy a tener un régimen de visita. Nadie le pone un límite y sigue pasando el tiempo. La demora en resolver este tipo de temas siempre es un perjuicio para los niños. Eso no cabe la menor duda. Porque tardan una eternidad en decidir. Que no deciden, porque en mi caso esperaron a que haya un test psicológico por un perito del juzgado, a la cual tardaron 1 año en darle bola al informe. Salió un informe totalmente favorable por un perito del juzgado. Y la madre, como salió favorable a mí, lo refutaba. Y tardaron 1 año en decidir. Y eso no puede pasar. Un chico, 1 año, de un chico de 4 años, 1 año, es el 25% de la vida. Es muchísimo. Nosotros creemos que siempre el tiempo juega a favor de los chicos. Sí. Y fortalecer a la mamá. Entrevistas también a veces con la abogada de la mamá o el abogado para dilatar algunas cosas, para tirar hacia adelante. La denuncia tiene que ser parte de una estrategia que tiene que charlar previamente con abogado, terapeuta. Que las medidas de protección tienen son medidas cautelares y tienen un determinado plazo, es decir, no son eternas. Digamos, si fueran con posibilidades de prorrogarse demasiado en el tiempo, podríamos establecer alguna discusión. Pero sin embargo, generalmente como plazo máximo son 120 días. En la Argentina, separar al denunciado implica no menos de 6 meses de vínculo cero, de contacto cero. Esos 6 meses se pueden prolongar a 2 años, a 3 años. Depende del grado de obstrucción de la madre, depende del grado de cómo se investigue. Hoy por hoy yo prefiero una denuncia de violencia como medida cautelar, que uno pueda ir trabajándola y extendiéndola a un juicio que de repente, desde la ideología de que el papá es importante para el desarrollo del chico, termine cerrando la posibilidad de protección de las víctimas. La psicóloga de la Oficina de Violencia Doméstica dice que había relatado 2 episodios de violencia física. Uno en el que le arrojó una esponja. Esponja la que tiene en su baño cualquiera, ¿eh? No una cosa distinta. Y el otro cuando le arrojó unas zapatillas que ella le había colocado a la niña y a él no le habían gustado. O sea, esos son los 2 hechos de violencia sobre los cuales se le pidió una pena privativa de libertad, de prisión.
de arresto a este hombre por esta, entre comillas, violencia en una pareja que se había separado, y que, padres de un hijo, de una hija. Le preguntamos si había tenido un medio independiente fuera del relato materno para poder corroborar mínimamente eso que le habían contado, ¿verdad? Y contestó que el relato de la víctima es entendido como una técnica diagnóstica. No es un mero relato, es un elemento técnico, lo cual el que está escuchando esto entendió lo mismo que yo, nada, ¿no? Porque no contestó nada. Y dijo, y la testigo expresa que consideró verosímil el relato de la damnificada. Entonces se le preguntó, ¿qué entiende por verosímil? Entonces dijo que tenga el juicio de realidad conservado, es decir, que no era psicótica ni delirante. Vale decir que cualquier persona que no se disfrace de Napoleón, ni que esté cantando la Marsellesa para este tipo de análisis y este tipo de nivel de análisis, como no aparece como estar loco, todo lo que diga es cierto. Y esto es grave. Es grave en cabeza de una funcionaria pública que tendría que estar preparada para atender estas cuestiones con mayor responsabilidad. Si se entiende, esta funcionaria pública está diciendo que es irrelevante que lo que le dicen sea cierto o no. Si es veraz o no, o si es cierto, si hay certeza o mínima certeza de los relatos que le están contando, y dice que es una postura ideológica. No amplió a qué conceptos ideológicos se refería, ¿no? Pero realmente es llamativo que lo haya hecho de esa manera. Y lo que quiero terminar con esto es, esto dio sustento a que hoy por hoy, ya hace un año, una chiquita no vea a su papá. Al revés de lo que sucede habitualmente, que cualquier ciudadana o ciudadano es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, yo creo que en las situaciones de violencia de género, por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba. Es decir, si yo digo que él es culpable hasta que demuestre su inocencia. Esto, visto de este punto de vista, es grave, porque se empieza a prejuzgar. Y una de las garantías más sagradas que tenemos los ciudadanos, y yo diría los habitantes del mundo, es el que se nos presuma que somos buenas personas. Es un principio de buena fe social, Rousseau, el contrato social, el querer en el otro, la Constitución en el artículo 18 de la Argentina, los pactos conexos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana, todos crean estructuras de credibilidad en las personas, y que que las personas son inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario, a través de un debido proceso donde tiene que haber hechos, prueba, contraprueba, acusación, defensa y sentencia. 4 años y medio sin tener contacto con mis hijas. Hace 5 años que no le veo a mi hija. Hace 6 años que no puedo ver a mi hija. Aún no se determinó si el niño dormía en su propia cama o estaba en el lecho matrimonial junto a Cruz, cuando a la medianoche, de acuerdo al grito que dijo haber escuchado la hermana mayor, la mujer sumergió al niño en el jacuzzi. Adriana, ¿vos mataste al nene? Sí. ¿Por qué motivo? Para cagar al padre. Ha tenido ella una internación psiquiátrica en una clínica de Quilmes durante 40 días. Hay una denuncia penal con fecha de fines de febrero de este año. El padre denuncia que la mujer quiso aparentemente atentar contra la vida de sus hijos, suministrándole pastillas para dormir. Me dicen algunos especialistas que en el caso de los hombres no es tan sencillo como en el caso de las mujeres. Es decir, si una mujer denuncia que su marido quiere hacer una cosa así, rápidamente separan a los hijos. En el caso de los hombres a veces no, y esto tendrá que hacer una crítica al interior de la justicia civil si es que se determina que esa denuncia existió. El fiscal anoche estaba tratando de certificarla. De la denuncia, acuérdate que el crimen fue el 19 de febrero, un mes antes. Él denuncia en la comisaría de la mujer porque tomaba pastillas y colgó una soga que le dijo, los voy a matar a los hijos, no sé. En vez de venir acá, se va equivocada a La Plata la causa. ¿Y qué hizo el fiscal de La Plata frente a la denuncia de intento de homicidio de los niños? Nada. No sé yo, ¿ves? 2 días después de la muerte. ¿Ves? ¿Y en el medio dónde estuvo? No sé, ahora. ¿A qué le damos prioridad? ¿A un tipo que dice que la mujer va a matar a los hijos porque dice que está loca? Esto antes de la muerte, el chico. Pero no lo decía, había una internación, había elementos. No es que lo decía inconexamente. No, pero por eso. Con el cúmulo de trabajo que hay acá, si hubiera llegado esta causa acá, de amenaza, que lo quieren matar,
hubiera por ahí. No descarto que haya dormido el sueño de los justos. El sistema en general no ha podido detectar el riesgo en el, al que estaba expuesto ese niño de 6 años. Evidentemente, frente a un trastorno de personalidad grave como tenía esta mujer, no pudo ser cuidado el niño. Estaba discutiendo con el hermano más chico y que en la cocina la madre estaba en el dormitorio y que siente un golpe. Empezó a sangrar, la madre va y sutura a mi nene con un pegamento la gotita. Lo medica con un analgésico y el nene le refería muchísima cefalea y que sentía ganas de vomitar y que le daba sueños. Lo castigó lavando el patio, baldeando el patio, porque por pelear con el hermano, mi nene le volvía a referir que sentía ganas de vomitar y le persistía el dolor de cabeza y lo manda a dormir. 4 horas después, el nene se despierta sangrando de vuelta. Ingresa al Hospital Fiorito a las 17 horas, o sea, 5 horas después. Le ven una fractura de cráneo. Le hacen una tomografía y ven en uno de los hemisferios una hemorragia importante. Y a las 9 de la noche me avisa a mí. O sea, 9 horas después me avisa a mí de lo que había pasado. Y el médico me dice, mira, el nene, la madre me refiere de que el hermano más chico le pega un palazo en la cabeza y sufrió un traumatismo de cráneo. Pero un día viene una médica y me dice, papá, ¿puedo hablar con vos? Sí. Salgo al pasillo. No me acuerdo. Me agarran 2 médicos y me dicen, papá, te hago una pregunta. ¿Vos alguna vez notaste algún signo de violencia por parte de la madre, algo raro? Le digo, sí, le digo, muchas cosas raras hay. Bueno, no, mira, papá, nosotros presentamos una denuncia en la policía porque un día Mateo, mientras estaba internado en terapia intensiva, lloraba y pedía por el papá. Bueno, nosotros nos acercamos y le preguntamos, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué estás así? ¿Querés que llamemos a mamá? No, a mi mamá no, a mi papá. ¿Qué te pasó? Y me dice, mi mamá es mala. ¿Pero por qué es mala? Porque me pegó con un palo en la cabeza. Y vuelve a repetir lo mismo. Hacen la denuncia en la policía. Dijimos, bueno, lamentablemente tuvo que pasar esto para que el juzgado me escuche. Y no me escuchó. El nene dijo, mi mamá me pegó. Está en la historia clínica. Se llevó la copia de la historia clínica certificada por el instituto. 2 médicos dicen lo mismo, no es uno. Presentamos una medida precautoria en el tribunal de familia informándole que el nene se iba a ir conmigo de lo sucedido y que solicitábamos la tenencia pronta de los otros 3 nenes porque estaban en riesgo de lo que había pasado. Yo dije, bueno, esta vez el tribunal de familia me va a escuchar. Y no me escuchó. Me negó la medida precautoria. Dijo, el nene se va con la madre. Teniendo una causa abierta, siendo investigada, y todo, ¿van a permitir? Sí. Porque la Convención de los Derechos del Niño dicen de la revinculación. La misma convención, le dije, dice que hay que proteger a los chicos y no lo están protegiendo. Me dice, señor, yo le aconsejo que colabore con la justicia. Bueno, está bien, yo voy a colaborar con la justicia. Yo le voy a pedir, le voy a rogar que colaboren con los nenes. Logramos que nos reciba la secretaria del juez, después de mucho bullicio, y mientras estaba presentando la copia, se hace presente ella con el nene. Bueno, ¿qué hizo el juzgado? Le puso custodia policial a ella, porque ella se sintió intimidada porque yo estaba en el juzgado y tenía miedo que yo me violentase. Y le dije a la secretaria del juzgado, esto que está pasando pasa por culpa de ustedes, porque ella ahora se va con custodia policial protegida y se siente impune, porque ustedes se lo están permitiendo. Yo estuve 1 año y medio sin ver a mis hijos porque ustedes se lo permiten. Y en el caso que ubicamos una mujer que maltrata, también le proponemos que asista y lo blanqueamos, ¿no? O sea, abiertamente, que asista a un centro que atienda este tema, ¿no? De padres que maltratan a sus hijos. Me dice, bueno, a ver, estamos defendiendo a las mujeres, pero los chicos, que esto a veces son críticas que se reciben de organizaciones que trabajan con niños o de profesionales,
que solo trabajan con niños respecto de quienes trabajamos también con mujeres. ¿Hasta cuándo, sí, vamos a trabajar para que las mujeres, digamos, que maltratan a sus chicos, dejen de hacerlo? O sea, ¿cómo puede ser que a mí, por las dudas, por la denuncia de ella, sin pruebas, sin nada, me pongan una perimetral? Y me respondió el juez, y es para preservar la integridad física de la supuesta víctima. Le dije, porque si fuese al revés, ¿qué pasa si el denunciado fuese yo? Si los nenes vienen a un régimen de visita y yo me pongo loco y le pego un palazo en la cabeza a uno de mis hijos y le fracturo el cráneo y le produzco la misma lesión que le produjo la madre al nene, ¿qué pasa en ese caso? Ah, no, usted está preso. ¿Por qué estoy preso? Porque usted es el papá. And as I took the women in, I looked at the first 100 women that had came in with their children. And of the first 100, 62 could be described as violent as the partners that they left. So it never has been a gender issue. These lies and false figures and statistics have been disseminated internationally through the Western world. And men have been deemed as perpetrators, not because they happen to be violent, but because they happen to be men. 40 years since you opened that first refuge. Yes. And just remind us, just before I let you go, sorry, just remind us what happened. You had to leave the country for quite a long time, didn't you? Well, because what I'm saying now, there were huge pickets against me. And I was threatened, yes, for daring. This is a $1 million industry, domestic violence. The women who control it are not about to let any kind of evidence in that's going to take away the money. What do you mean by that? They're not going to share the money with anybody. But why do you describe it as a $1 million industry? Because it is. It's, you know, the National Federation of Women's Aid gets something like 12 million from the government, let alone all the rest of it. It's so you're saying they're manipulating the government? Yeah, in order to they always have. Hay que hacer terapia de pareja o terapia con los hijos y tienen que tener los informes socioambientales, etcétera, etcétera. Esto en algunos casos es útil y es positivo, pero en algunos casos. Pero sistematizarlo, como que todo esto hay que hacerlo. Y de esto, ojo, de esto vive mucha gente. Pensemos en toda la enorme masa de profesionales de todos estos campos que viven de la conflictiva. Entrevistamos a los abogados de ambas partes, a los terapeutas de ambas partes, al colegio, entrevistas a solas con el señor, entrevistas con el señor y algún familiar de él, entrevistas con la señora, varias, y también con la familia de ella completa, con sus padres, con sus hermanos, con ella y con los chicos. No con el papá, con los chicos. Para mí es puro comercio. Y yo no lo digo del punto de vista, algunos dicen, bueno, una gran conspiración. No hace falta que haya una conspiración. Entonces, la perduración del conflicto, la intervención del Estado y la manutención de ese estado de cosas, lo que hace es que una enorme masa de personas viva de conflictos que no se resuelven, y los que pagan el pato son los chicos. No puedo ver a mi hija Frida hace 6 años y medio. Lamentablemente hace como más de 7 años, entre idas y vueltas, que no veo a mi hija. Hace 7 años que no puedo ver a mi hija. Esa pérdida vincular, esa destrucción vincular, es un ataque certero a la identidad de quien algún día va a ser un adulto, pero que ha perdido la oportunidad de conformar una estructura de valores y de vivencias a partir de haber perdido contacto con el padre. Y esto es muy grave. La identidad social y psíquica no se construye por una presencia estática de dos personas que el registro civil coloca ahí. Se construye por una interacción con muchísima gente, medios de comunicación, todo influye en la construcción de la identidad. Por lo tanto, que no esté un padre, que no esté un hombre, no es grave. Hay feministas, en España las llaman feminazis, que sostienen a rajatabla que los niños, los hijos tienen que quedar con la madre porque la madre está más preparada, tiene mejores condiciones, etcétera, etcétera. Es una idea machista, definitivamente machista,
que va de contramano con los principios de igualdad a los cuales todos aspiramos. Cuando un padre es excluido de la vida de sus hijos, ese chico está sufriendo un daño irreversible, porque no se considera con derecho a amar a ambos padres, no tiene derecho a construir su identidad sobre la identificación con el padre y con la madre, no tiene una imagen de familia que le permita sentirse seguro en la vida. Y además tenemos que tener en cuenta que todos estos episodios a lo que llevan es a que los chicos tengan problemas psicológicos de diferente tipo. Los ponen en una situación en la cual inmediatamente van a sentir culpa, una culpa que no les va a permitir desarrollarse libremente en la vida. Es grave porque aprenden a hacer la técnica de sustitución. Ah, no, este no sirve porque mi mamá dijo que no sirve, entonces sirve el nuevo. Y no es lo mismo que la imagen paterna se la dé el abuelito, el tío materno o el nuevo marido, ¿no? Porque realmente necesita tener la imagen de su propio papá. O sea, al estar con mi mamá y su pareja, me llevo no solo a distanciarme de mi papá en un plano afectivo y físico, porque nos distanciaban 350 kilómetros, sino que había una suerte de desconfianza hacia él o de sentir que era el lado malo de la situación, que es algo que comúnmente pasa. Yo como hijo tenía 11 años para ese momento y yo pensaba, me dice mi mamá, que es en general con quien uno más confía, me está diciendo que mi viejo es una persona que jode, que lo único que quiere es romper las pelotas, y yo me como esa imagen involuntariamente. O sea, no voy a negar que en su momento pensé cosas muy feas de mi papá, de hecho llegué a estar muy peleado. Y es como que ahí hay toda una situación de que yo me arraigo a la imagen de mi mamá que me da. Y con eso empiezo a tener una mala relación con mi viejo, de situaciones muy complicadas. Llegué al extremo de no querer que estuviera conmigo cuando me entregaron el diploma de egresado de primario. Que es como toda una situación complicada que uno cuando no conoce el otro lado de la campana es más difícil juzgar. Hace 7 años que no puedo ver a mi hija Luna. Hace 8 años que estoy peleando por la tenencia de mi hija. 20 años que no le doy un beso a mi hija, no la veo. Si son padres que aman, esperen. El dolor se lo tienen que bancar. Se lo tienen que soportar, pero es seguro que si esperan, no presionan y tratan de obtener información a través de sus abogados, si es que tienen abogados, o a través de alguna persona que pase información sobre sus hijos, están enterados de lo que sucede. ¿Esa idea estereotipada qué indica? Que en el cuidado, en el ámbito familiar, digamos, el cuidado de los niños está a cargo de las madres, al igual que el cuidado de la casa, a cargo de las mujeres. Mientras que la obtención de los ingresos para el financiamiento, digamos, o la economía familiar queda a cargo del padre. El padre es el financiador de la familia y el protector de la familia. Aportar económicamente todo lo que puedan aportar, no estar ausentes en lo económico. Aportar en lo posible un plus para la vida de sus hijos, ir haciendo un ahorro. Esperen que el reencuentro se va a dar. En Apadesi, en un año, normalmente recibimos alrededor de 1000 contactos, ya sean papás, mamás, abuelos, tíos y hermanos también que piden por sus hermanos que están siendo obstruidos del vínculo con ellos. Nuestra asociación, AFAMSE, nos contactan aproximadamente entre 8 y 10 personas por semana. Poquito menos de la mitad pueden ser del interior del país. Nosotros tenemos empadronados en Mar del Plata 144 familias que están padeciendo los no cumplimientos de los regímenes de visita. 600 personas de Mar del Plata se han comunicado con nosotros. La problemática del impedimento de contacto ya es extensiva a todo el país y es a nivel mundial. Por lo tanto, hoy venimos a personas en la generalidad. ¿Y el tema cuál es? Hace 2 años que no puedo ver a mi hijo, que tiene 8 años. Hace 4 años. Para que ellos hagan cumplir con los derechos de los niños. Quiero justicia, lo quiero ver a mi hijo. No los puedo ver. Y fíjese con la edad que yo tengo, de 90 años. Yo me la paso llorando casi todo el día en casa. A mí me hacen venir un día, hago 1000 kilómetros y me dicen, pasamos la audiencia para la semana que viene,
vengo la semana que viene, pasamos la audiencia para la semana que viene y así yo vivo viajando 1000 kilómetros y no se restablece el vínculo a pesar de haber una orden del Cuerpo Interdisciplinario de Violencia Familiar que se debe restablecer el vínculo en forma inmediata. Me dieron un régimen de visitas en el juzgado de 8 miércoles, la madre no fue nunca y no le pusieron ninguna pena. Y yo hace 2 años y medio que no veo. Impide el contacto a mí, al abuelo y al padre. El nene sufre por nosotros porque no nos ve. 3 años con nosotros y no sé nada de él. Lo vi por televisión, soy una abuela que está buscando a su nieta. Los papeles están. Quiero justicia, lo quiero ver a mi hijo. En este país, con un párrafo mal redactado, ¿me entendés? A cualquiera le pueden alejar de los hijos. Los jueces ya saben que esta desidia con la cual vivimos mucho tiempo no la vamos a permitir. Y cuando se lanza esta propuesta, yo la apoyé porque me parece muy importante la lucha para los hijos, porque es una lucha para que, a otros hijos no les pase lo mismo que me pasó a mí. Nosotros queremos ver a nuestros hijos y nuestros hijos quieren vernos a nosotros. Mientras los señores tienen tiempo y horas para dedicarse a hacer notas y a instalarse atados con cadenas frente a tribunales o a hacer marchas en el obelisco o a presentarse en los juzgados y demás, las mujeres andan llevando a los pibes a terapia, yendo a ellas mismas a terapia, yendo a las audiencias, llevándolo al médico, levantándolo a la mañana para llevarlo a la escuela, haciendo las notitas de autorización, viendo la tarea, comprando remedios, organizando cumpleaños, yendo a trabajar. Me cansé. Yo voy a recuperar a mis hijas, cueste lo que cueste. Después de tanto tiempo, me va a dar el régimen de visita. Se declara que no está al lugar y me derivan automáticamente a otro juez. Me encadené por primera vez como para que el nuevo juez me atienda rápido, porque si no iba a estar 6 años más de nuevo, ¿no? Después que ya el juez supuestamente me iba a dar el régimen de visita. O sea, es como que, ya te digo, hay una mano negra ahí que no se puede creer, que el mismo mis abogados justamente me dicen, digo, no, acá hay algo que no se puede explicar, como encajona en tu expediente, no dice que van a hacer una cosa y hacen otra. Todo en contra tuyo, no te escuchan, no. Es como que los jueces juegan para, no para los chicos, sino para la mamá de las nenas, ¿no? Yo a veces me pregunto si el juez que actúa, o los jueces que actúan en cada caso, tienen nietos, tienen hijos, y si tienen alma. Guardamos fotografías y videos de las nenas. Hay momentos que a veces queremos retirar la foto porque es un dolor de verlo que no se soporta. Además que nosotros no hemos hecho nada. No hemos tenido nada que ver en ninguna de las peleas que pueden tener los seres humanos como padres. Entonces, la pregunta nuestra es, ¿cuál es el conflicto con nosotros? Te da mucha bronca, te da mucha bronca, tanta injusticia, tanto sufrimiento en vano. A ver, hijitas mías. Espero que estén bien. El ritual de todos los días. ¡Bianquita! ¡Carmela! ¡Las amo! Papá está. Papá corneta me voy a poner. Porque... Aquí para el señor juez, hoy es 15 de octubre de 2012 y necesito contar mi verdad. Yo cuando fui al juzgado, no puedo decir bien la fecha, no me acuerdo, dije que no quería estar con mi papá
me arrepiento muchísimo y que no necesitaba verlo. Me manipularon otra vez. Yo sí quiero estar con mi papá, sí lo necesito, no puede ser que yo sea, no tenga un papá, porque no lo puedo ver. Yo sé que vamos a estar bien, solamente que nos tienen que dar una oportunidad si nadie se da cuenta. Piensan que esto es lo mejor para nosotros cuando ni siquiera nos están escuchando. Me parece que tendrían que escucharnos porque es nuestra decisión, no la de mi mamá, no la de mi abuela, no la del abogado, es nuestra. Nosotros vamos a estar con nuestro papá, no ellos. Así que... no. Eso perdieron la tuición de sus hijos. Fueron víctimas de una legislación antigua que data del siglo XIX y que en la enorme mayoría de los casos entrega a la madre el cuidado de los niños. Lo que había que hacer era modificar el Código Civil. Y después de años de tramitación parlamentaria, el Senado aprobó por fin y en forma unánime la llamada Ley Amor de Papá, que entrega la tuición compartida de los hijos en caso de separación. Las parejas, los matrimonios se separan, pero los papás nunca pueden separarse mientras los niños estén vivos. Y por ende, siempre esa responsabilidad debe mantenerse. No queda en manos de la mamá, sino que tienen que ponerse de acuerdo quién queda con la responsabilidad de los hijos. Y si no se llegan a poner de acuerdo, debe resolverlo el juez.
imagine the moment, breaking out through the silence, all the things that we both might say. And the heart, it will not be denied, till we're both on the same damn side, all the barriers blown away. Ah, please, talk to me. Won't you please come talk to me? Hace 7 años que no puedo ver a mi hija. No puedo ver a mi hija. 4 años. No puedo ver a mi hija.